Damas y caballeros, en la ceremonia de entrega de este año, nuestra aventura zarpa en un merecido homenaje a una figura de vital importancia en el apoyo a centros escolares y el asesoramiento en la enseñanza. Se trata del orientador. Este gran actor ha tenido que interpretar su papel, transformándose y adecuando su actuación a un terreno donde confluyen diferentes disciplinas. Al igual que Moisés separando las aguas del Mar Rojo, se ha tenido que abrir camino en una disciplina repleta de modelos provenientes de ámbitos no educativos y con un mayor estatus. El orientador se enfrenta al caótico y desorganizado océano del contexto educativo formal, repleto de estudiosos que se han preocupado exclusivamente de la forma, dejando a un lado la maravillosa experiencia que nos brinda la práctica. Esta tumultuosa relación entre el orientador y el contexto educativo la protagonizan diferentes actores en diferentes escenarios, que configuran de manera determinante si podremos alcanzar las diferentes metas, contenidos y procesos en la batalla que libraremos para ello. El protagonista de nuestro homenaje siempre ha tenido claro que existen tres líneas básicas en el apoyo. Una, que es multifuncional y puede adoptar diferentes formas para adaptarse a la situación. Otra, que los profesores son su principal contacto para incidir sobre los alumnos. Y la última, no por ello menos importante, que nos dice que su apoyo se verá influenciado por la interacción con los profesores y los centros. El orientador se encuentra ante una larga y dura carrera, en la que el asesoramiento se halla en un proceso de definición incierto y emergente, que se construye en torno a dos grandes niveles. El nivel general, que refleja la política educativa existente, y el específico, que se centra en todos los elementos que participan en el proceso. Sean todos bienvenidos a este particular homenaje a nuestro actor favorito, el orientador.